¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a Vivir Mejor. Hoy nos encontramos en el área de Contralorías de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a conversar con el señor Mauricio Chacón, él es el jefe de área de protección al usuario de esta institución. Vamos a conversar acerca de los deberes que tenemos los usuarios de los servicios de salud públicos y privados. Veamos. Ya estamos en compañía de nuestro invitado, el señor Mauricio Chacón. Gracias por estar en Vivir Mejor. Gracias al equipo de Vivir Mejor de la UCR. Bienvenidos a esta su casa, la Contraloría de Servicios. Okay, muchas gracias. Me gustaría saber primero qué tanto conocen las personas, los usuarios de los servicios de salud acerca de los deberes. Gabriela, los deberes son una parte muy importante del ejercicio de las personas, del ejercicio correcto de los derechos y deberes de las personas. Vieras que la gente conoce muy poco de sus deberes. Generalmente acuden más a solicitarse, a exigir derechos que realmente no los tienen. Es un deber que han incumplido. Aunque, bueno, a propósito que mencionan los derechos, los vamos a conversar en otra entrevista. Hoy nos vamos a concentrar, ¿verdad?, para que las personas que nos están viendo lo sepan, ¿verdad? Vamos a estar también hablando un poquito de los derechos. ¿Dónde pueden las personas saber cuáles son sus deberes y sus derechos? Normativamente tenemos dos normas en la institución, en la Caja del Seguro, uh-huh. Donde concentramos los deberes. La ley 8239, que es la ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos uh-huh. y privados, y su reglamento. Asimismo, el reglamento del seguro de salud contiene deberes de las personas. Uh-huh. Que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Son reglamentos que están ya hace bastantes años. Claro, desde el 2002 ya tenemos nosotros la ley de derechos uh-huh. y deberes debidamente promulgada, uh-huh. Pero la gente todavía no las conoce mucho. Entonces nosotros como contralores de servicios tenemos ese deber, valga uh-huh. la redundancia, de poder publicitar y proyectarlos a nivel nacional. Uh-huh. Y me llama la atención, justo ahorita que usted lo mencionaba también, que la ley es para no es solamente para los servicios públicos. La ley es para los servicios privados también, sí, esa ley es una ley nacional que incluye la prestación privada de servicios, entonces uh-huh. Tenemos un regente que es la Auditoría General de Servicios de Salud que revisa el cumplimiento de esos deberes de las personas usuarias, tanto en lo público como en lo privado. Uh-huh. ¿El reglamento sí es solamente para los servicios de la caja? El reglamento aplica también para lo privado. Ah, ok. Y aparte, el reglamento del servicio de servicios del reglamento de la ley 8239 sí le corresponde a ambas esferas, lo privado y lo público. Uh-huh. El reglamento de seguro de salud es solo de la caja. Ok, porque es del seguro. Porque es del propio centro. Sí. Y después me imagino que los centros de salud, los hospitales a nivel privado también tendrán su propio reglamento. Eso lo revisa la Auditoría General del Ministerio de Salud. Sí, ahí yo desconozco, okay, francamente. Ok, no, está bien. Lo que se conoce, bueno, como este conjunto de deberes que están en la ley, que están en el reglamento, ¿tienen una razón de ser? Claro. El deber, vamos a ver, los deberes son pautas que establece una normativa para que usted pueda acceder a ciertas cosas que son los derechos, que después lo hablaremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un deber que generalmente se incumple y que nos llega mucho a la Contraloría de Servicios, y es el no tener una cédula de identidad. Entonces, las personas llegan con su licencia, con su carnet universitario, con algunas otras identificaciones que no son la cédula de identidad. Bueno, la ley del Tribunal Supremo de Elecciones establece que el documento de identidad es la cédula. Entonces, a veces se nos complican las situaciones en los centros porque llegan a retirar medicamentos o llegan a pedir una cita con el carnet o con la licencia y llegan diciendo, pero soy yo, acuérdese que soy yo, véame, soy yo, usted me está viendo, ¿por qué me pide la cédula? Bueno, porque es que tenemos un marco normativo que establece que el documento de identificación es la cédula. Los deberes, lo que podemos ver en la lista de los deberes, tienen que ver con tanto la información que tienen que dar como usuarios, que tenemos uh-huh. que dar como uh-huh. usuarios, y también como el comportamiento que respeto, debemos. Sí. Uh-huh. Correcto. Abordamos uh-huh. eso. Que es, exacto, es lo que vendría a incidir entonces, es como en este buen uso que le daríamos a los servicios de salud. Sí me gustaría tal vez que podamos ir viendo ahora sí cuáles son algunos de los deberes que están en la ley. Claro, Gabriela, en el artículo 4 de la ley 8239, ajá. en su inciso A, establece uno de los derechos más importantes para el usuario, para su bienestar.
y para el ejercicio del derecho a la salud. Este es proporcionar la información más completa posible sobre su estado de salud. Entonces, este es un deber dirigido a la prestación directa del servicio de salud. Es cuando usted llega con el médico y le dice, sí, mire, tomo estas pastillas, tengo presión alta, tengo diabetes, me he sentido mal, me he sentido desganado, estoy sintiendo mareos, porque a veces la gente no le dice toda la información al médico. Entonces el médico necesita tener un diagnóstico primero antes de poder recetar una pastilla, un medicamento, para que sea el mejor tratamiento posible. Entonces, como le digo, esto es el beneficio propio, este deber redunda en el beneficio propio de la persona. Entonces es uno de los primeros deberes que tenemos en la ley 8239. Esto, por ejemplo, tendría que ver con que a veces a las personas tal vez les da pues vergüenza o qué sé yo, decirle al propio doctor que tienen algo, y que sí es mejor dar toda esa información por lo que usted decía, para tener un buen diagnóstico. Efectivamente, Gabriela, ese deber va ligado también al deber del médico de guardar confidencialidad y de todo el sistema. Entonces la persona debe tener toda la amplitud, tiene que estar abierta y decir todo lo que siente. Bueno, y también si tiene otros tratamientos en otra especialidad. ¿Por qué? Porque esto puede incidir, un medicamento puede para decirlo de alguna manera, chocar con otro medicamento y causar un efecto adverso. Entonces la persona tiene que tener esa apertura con el médico e indicar todos los padecimientos que tiene y todos los tratamientos que toma. Es importante, pienso, retomar también lo que acaba de decir usted, que también los médicos tienen deberes. O sea, todos los que utilizamos o los que dan el servicio, los que recibimos el servicio, los servicios de salud, tenemos deberes. Es de los dos. Correcto. Esto es en dos vías. Entonces, tanto la gente que presta servicios de salud como el que los recibe tienen deberes. Y generalmente los deberes de las personas que prestan los servicios se convierten en derechos de la otra persona. Entonces, eso lo hablaremos luego, pero es muy interesante este tema. O sea, hay que tener amplitud. Ok, mire, yo estoy tomando pastillas para la presión, pero además estoy sintiéndome mal con el medicamento que me dan para la diabetes. Uh-huh. Todo esto es muy importante. Ok, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa en esta conversación. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de pues de los otros deberes también que las personas es importante que conozcan. Entonces ya regresamos, los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por estar en sintonía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de los deberes que tenemos todos los usuarios de los servicios de salud públicos y privados de nuestro país. Estamos conversando con el señor Mauricio Chacón. Él es el jefe del área de protección al usuario de Contraloría de Servicios de Salud de la Caja. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Con mucho gusto. Me gustaría que pudiéramos ver algunos de los otros deberes que está claro, en la ley. Es muy importante, Gabriela, como inciso 2 de este artículo 4 de la ley 8239, mencionar que las personas usuarias deben seguir el tratamiento y las indicaciones que le señala el médico. Y esto, volvemos a repetir, es para beneficio del propio usuario. Uh-huh. Si el médico envía X cantidad de pastillas, X dosis, tienes que tomártelas. ¿Por qué? Porque uh-huh. si no lo hacen, entonces su tratamiento no va a surtir efecto. Uh-huh. Por ejemplo, o si recomienda reposo, tiene que guardar reposo, porque el médico es el experto en el estado de salud y él sabe cuáles son las combinaciones de medicamentos y reposo convenientes para que su estado de salud mejore. Entonces, a veces las personas dicen, no me la voy a tomar porque ya me siento bien. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos. Y esto es contraproducente para la salud de la persona. Entonces, debemos seguir al pie de la letra las indicaciones médicas que nos da el médico. Uh-huh. Otro de los deberes que está viendo acá es las personas, bueno, debemos responsabilizarnos por las acciones por las acciones o omisiones cuando no se sigan las instrucciones del proveedor sí, de servicio. Sí, claro, por ejemplo, digamos, una persona le dicen que tiene que tomarse su pastilla de la presión, que tiene que inyectarse su insulina, pero la persona no lo hace, o que tiene que guardar una dieta. Uh-huh. Y no guarda la dieta. Esa es la más difícil. Entonces no puede comer con sal, tiene que limitar ciertos alimentos y no lo hace. ¿Qué sucede? Que cuando llega a la nueva cita está peor de salud. ¿Y quién se ve afectado? Se ve afectado la persona usuaria, pero también el sistema.
¿Por qué se ha afectado el sistema? Porque hay que subir dosis de ciertos medicamentos, tiene que estar en citas de control más seguidas, que podríamos destinársela a otra persona para tratar a una persona. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso se da mucho con el peso. Entonces hay personas que llegan, digamos, y le dicen, bueno, se tiene que bajar de peso porque le está afectando su presión. Y en la siguiente cita llega más bien con mayor peso. Y el médico le dice, señora o señor, es que ya está obesa. Y las personas se ofenden. Pero a veces no entienden, digamos, que las palabras obesas es un término médico, técnico. Sí. Es un término médico que quiere decir que tiene que bajar de peso porque realmente su salud está siendo afectada. Entonces, eso es cumplir o no cumplir las indicaciones y los efectos que tiene contraproducentes, no solo contra la persona, sino contra todas las personas usuarias que podemos ocupar en algún momento de ese servicio. Hay un deber también relacionado con el personal claro, centro de salud. Claro, esta es una de las mayores, digamos, inconformidades que tiene el personal de salud, que llegan a la Contraloría y que nos dan descargos. ¿Cuál es? Que me irrespetó. Que me levantó la voz, que me dijo, me maltrató. Entonces, uno de los deberes que está en la ley es de respetar a los prestadores del servicio de salud, llámese las personas que nos dan las citas, llámese al guarda que está cuidándonos, al personal de vigilancia, al personal de limpieza, al personal de farmacia. Al mismo médico, ¿verdad? Se da mucho que a los médicos los maltratan de palabra. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a llevar, como diríamos, una armonía. Mis derechos llegan hasta donde llegan los suyos. Entonces, yo debería tratarla bien. Entonces, todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Uno de los deberes es tratar bien a los funcionarios como a los usuarios. Entonces, sería uno de esos. Usted me comentaba también acerca de uno de los deberes que es el que nos permitiría seguir usando los servicios de salud. Sí, tenemos... Es muy interesante porque a veces hay personas que consideran que la caja es un servicio gratuito, pero la caja, como todo servicio, necesita sostenerse con ingresos. Entonces tenemos ingresos tanto del patrono como de las personas usuarias que lo utilizamos, que lo damos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de los asegurados voluntarios, que ellos cancelan mes a mes su cuota voluntaria, o bien del trabajador independiente, que también cancela mes a mes su cuota voluntaria. Estos, a su vez, tienen asegurados a sus familiares, que pueden ser su mamá, su papá, los hijos, etcétera, o su esposa, o al revés, su esposa puede tener asegurado a su esposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en ocasiones se vence el pago de ese mes y se olvidó, y llega una persona con una emergencia o a una cita programada a recibir el servicio, y entonces, ¿qué tiene que hacer el personal de registro médico? Decirle, bueno, si es una emergencia, se le atiende y se le factura y después se le atiende. Y si no es una emergencia, se le factura primero y luego se le atiende. Entonces la gente tiende mucho a decir, no, mire, pero es que yo sigo siendo la esposa, consúltelo en el registro, yo sigo siendo la mamá de esa persona, consúltelo en el registro. Pero lo que se olvidan es que hay un deber. Y el deber es de estar renovando cada cierto tiempo ese derecho al seguro. Hablemos un poquito también, bueno, de los otros deberes también que están, pero en el reglamento, ¿verdad? Están en el artículo 78 del reglamento. Nosotros en el artículo 78 tenemos, vamos a buscarlos por acá para podérselos decir así con lujo de detalles, ¿verdad? Porque tenemos los derechos en el 75 y en el 76, y en el 78 tenemos los deberes. Son obligaciones, ¿verdad? Observar las normas propias de los centros de salud. ¿Qué podemos mencionar acá, Gabriela? Que se está dando ahora muy a menudo. El tema de la vestimenta. Llega gente a recibir atención médica con una camiseta de tirantes. Un hombre llega con una camiseta de tirantes a recibir atención médica. O una mujer con una blusa muy escotada. Y aunque parezca mentiras, en las contralorías recibimos denuncias de usuarios que se sienten mal por cómo viste otro usuario. Y entramos acá en otro deber, y es el deber, ¿se acuerdan? De tener respeto por los demás usuarios. Entonces llegan y dicen, bueno, es que llegó con una blusa muy escotada, o llegó, se da mucho en el caso de las mujeres, llegó con una minifalda muy, muy, muy corta, o llegó con chores que parecían cacheteros, y así nos los dejan plasmados en las denuncias, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, en la caja estamos tratando de ordenar esto. Entonces, tratamos de
de educar, si se puede, en el buen sentido de la palabra, a los usuarios de que tienen que llegar bien presentaditos, ¿verdad? O sea, una camisa, pues no necesariamente tiene que ser una camisa de marca, pero sí una camiseta que cubra con hombros, jeans que no estén rotos, ¿verdad? Que no estén rotos, que no estén muy sucios. Bueno, si hay una emergencia, alguna situación, el hombre... Es distinto. Sí, en el hombre que llegaban en pantalonetas de jugar fútbol a una cita, entonces como que no iba acorde con el lugar, ¿verdad? Entonces hay que tratar como de observar la vestimenta. Entonces existen rótulos donde dice que no se puede usar y que sí se puede usar. Eso por ahí, como observar las normas propias del centro que afecten su tratamiento y conducta. También, tal vez para abarcar un poquito más sobre este tema, cuando la persona está hospitalizada, entonces cada usuario, que esto va ligado con un derecho, pero bueno, tiene el derecho de decir quién puede visitarlo y quién no. Ok, hagamos una cosa, vamos a aprovechar, vamos a retomar la explicación de este deber en el siguiente segmento. Vamos Excelente. A hacer una pausa, entonces los invitamos a que se queden con nosotros, que conozcan un poco más acerca de los deberes de que tenemos como usuarios del sistema de salud. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Seguimos con nuestro tema y con nuestro invitado, el señor Mauricio Chacón. Estamos conversando acerca de los deberes de los usuarios en el sistema de salud. Y estábamos conversando al final del bloque anterior acerca de algunos de los deberes que están, pero en el reglamento. En el reglamento, en el sí, reglamento. Correcto. Ok, y estábamos hablando de los deberes que tienen las personas que van a visitar a una persona hospitalizada. Entonces, uno de los deberes es respetar la decisión de esa persona hospitalizada, porque a veces la persona hospitalizada no desea que alguien lo visite, que un familiar lo visite, o no desea que una persona de la familia tenga acceso a su información de estado de salud. Entonces, no quieren que sepan qué padece o no quiere que ingresen. Y entonces, las personas que van a hacer uso de su visita se enojan porque les dicen, no, mire, usted no puede entrar a ver al paciente fulano de tal, de la cama tal, porque dice que usted, por favor, no lo ingrese a ver. Entonces, se da un conflicto. Porque las personas piensan que es un derecho ingresar a ver a esa persona. No, es un derecho, pero de la persona hospitalizada, no de la que va a visitarlos. Entonces, eso es muy interesante. Un deber de la persona hospitalizada también es seguir la dieta. Resulta que a veces llegan visitas a verlo a uno a salón, ¿verdad? Y te llevan una cajetita o te llevan un fresco leche. Y eso es prohibido. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, en beneficio de la salud de esta persona que se está recuperando. Le llevan un fresco leche, se lo toman y resulta que la leche le hace un efecto contrario al medicamento que está siendo aplicado y ya dejaron sin efecto el medicamento y esto va en retroceso del estado de salud de la persona. Entonces son cosas muy interesantes que a veces la gente dimensiona como un cariñito que le llevan a la persona, pero más bien le están perjudicando. Y ese deber es precisamente para beneficiar en beneficio de aquella otra persona. Igual, bueno, podemos... Hay otro, perdón, que sí le iba a decir, relacionado con las emergencias. Sí, tenemos el tema de las emergencias, ¿verdad? Y este es que se debe acudir únicamente cuando realmente sea una emergencia, para no saturar las emergencias. Ahorita no manejo el detalle de la cantidad de emergencias que se dieron el año pasado a nivel nacional, pero fue algo exorbitante. Le estoy hablando de millones de emergencias, de decenas de millones de emergencias que se atendieron. Entonces, el servicio de emergencias generalmente está saturado. Y la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la Dirección de Comunicaciones y mediante la Gerencia Médica, ha hecho campañas de concientización sobre esto. Entonces, una gripe generalmente no es una emergencia. Y cuando usted tiene un dolor de uña de 4 o 5 días y tuvo una situación ahí en el pie y son 4 o 5 días, ya no es una emergencia. Entonces, nos podemos levantar temprano, podemos hacer uso de otros mecanismos, como lo es llamar por teléfono al 900 Mi Salud, acceder por medio de la aplicación que tenemos del EDUS, que es muy importante, para sacar una cita por digitalmente, o bien levantarnos un poquito temprano, que a veces es mucho, ¿verdad? Pero levantarnos temprano y tratar de acceder a una cita. ¿Por qué? Porque en las emergencias se ve gente que tiene en riesgo su vida, un accidente de tránsito, un infarto,
un derrame cerebral, una cortadura, un accidente, cosas que realmente vayan a poner en riesgo su vida. Vi en un hospital, creo que de fijo lo vi en el hospital de Ciudad Quesada, no sé si estará en otros, pero tienen en uno de los ingresos, tienen como una clasificación con colores de qué es una emergencia y qué no, ¿verdad? Y explican también, es una forma de dar a conocer esa correcto, información. Correcto, Gabriela. Esto es acceso a la información. Un deber suyo como usuario es informarse. Entonces, en emergencias tenemos un sistema, adoptamos un sistema en la institución que se llama triage. Es una clasificación de su estado de salud. Entonces, tenemos, por ejemplo, que un rojo va a privar sobre un amarillo o sobre un blanco. Entonces, y esto también viene relacionado con su deber de esperar. ¿Por qué? Porque en emergencias usted no es atendido conforme llega, sino conforme su necesidad de estado de salud. Entonces, el rojo puede llegar ya y ser atendido ya. Y la persona que está en blanco puede esperar 3, 4 o hasta 5 horas, dependiendo de la clasificación de las personas que estén en el centro en ese momento y las que vayan llegando, ¿verdad? Eso significa el triage. Y veo que hay uno que es denunciar cualquier anomalía en cuanto a los servicios recibidos también, digamos. Sí, este es un deber muy importante que permea tanto a las contralorías de servicios como a las direcciones médicas, al sistema en general. Si usted como usuario determina que existe alguna posible violación a sus derechos o una falla del sistema inclusive, entonces usted tiene que acudir, usted tiene esa obligación de acudir a denunciar esto. Y cuando yo le digo denunciar, no significa que van a echar a alguien, porque a veces la gente dice... Informar. Es informar, porque a veces la gente dice, no, mira, es que yo no voy a denunciar lo que yo vi porque se va a quedar sin trabajo y es una persona que tiene hijos y yo sé que ocupa el trabajo, pero no es eso necesariamente. Podemos mejorar el sistema y debemos mejorar el sistema diciendo que está fallando. Por ejemplo, como un ejemplo, digamos, aleatorio, uno podría decir que yo estaba esperando mis medicamentos en una hora y que generalmente me han dado mis medicamentos en una hora, pero esta vez me dijeron, venga en 3 horas o en 4 horas. Entonces yo voy y comunico eso a la Contraloría de Servicios, que tenemos Contraloría de Servicios en los 29 hospitales de Costa Rica, estamos cubiertos a nivel nacional, Contralorías de Servicios, y en los centros de salud tenemos muchas contralorías, tenemos todavía ahí una brecha que estamos llenando, pero en casi todas las tenemos. Entonces van y denuncian esto. Entonces la Contraloría de Servicios se acerca a esa jefatura de farmacia para saber cuál es el motivo, por qué motivo estamos tardando más de lo que antes tardábamos en entregar esos medicamentos. Ahora bien, si usted es un adulto mayor y usted siente que están durando más de la cuenta, su deber es ir a comunicarlo. Entonces nosotros veremos qué es lo que está pasando con esa preferencia, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y comunicarle a usted por qué motivo ha durado más. Eso es uno de estos, digamos, deberes que lo que va a incidir es en mejorar el procedimiento. Unos son también para la salud propia y este sería para mejorar el servicio. Efectivamente, y es el servicio de todos. Porque nosotros tratamos de buscar la causa raíz de esa situación. Para dar un mejor servicio no solo a Gabriela Pérez o a Mauricio Chacón, sino a toda la población del área de salud, de Levi's o de los hospitales. ¿Qué pasa si fallamos en uno de estos deberes, si no lo cumplimos? Bueno, sí. Si no cumplen alguno de estos deberes, no existe una sanción específica como decirle, Gabriela, ¿sabe qué? La próxima cita no la voy a atender, porque tenemos prima el derecho a su salud, el derecho a la vida, realmente somos unos usuarios que podríamos llamarlos también consumidores y esto está protegido en la Constitución Política. Sin embargo, si usted no ejerce uno de estos deberes, está lesionando el sistema, está lesionándose usted misma y a los demás, y a los demás consumidores, a los demás usuarios. Por ejemplo, tenemos otro deber de las personas usuarias que es cuidar de las instalaciones. Cuidar de las instalaciones físicamente. Por ejemplo, tenemos casos donde en los hospitales nacionales se ha tenido que sacar el papel higiénico de los servicios sanitarios y ponerlos afuera y ponerles candado y ponerles una estructura de metal para que no se lleven el papel higiénico, para que no se lleven el jabón, para que no se lleven las cosas, las tapas de los inodoros inclusive. Sí. Entonces, pues alguien podrá tomarlo como un vacilón, podrá tomarlo como una broma de mal gusto, dejar a la persona que sigue sin papel higiénico, pero
es una obligación cuidar los servicios y las instalaciones, rayarlas, las bancas, se llevan las sillas de ruedas, Gabriela, se llevan las sillas de ruedas, y entonces puede hacer que esa persona en ese momento tenga una necesidad fuerte de una silla de ruedas, pero bueno, tenemos organizaciones sin fines de lucro que otorgan sillas de ruedas y todo lo demás, y en nosotros la misma caja, digamos, misma hay un caja. Servicio, entiendo que cuando se necesitan, digamos, muletas o alguna, ¿verdad?, se solicita y se los prestan. Efectivamente, pero se llevan las sillas de ruedas, ¿y qué pasa? Que son activos de la institución y dejamos a otros usuarios que lo van a usar, que lo necesitan, sin sillas de ruedas. Entonces, aquí hay un deber, no solo de cuidar esa infraestructura, sino también de denunciar, como decíamos anteriormente. Yo denuncio que qué raro, miran, aquel carro están echando las sillas de ruedas al cajón y se están yendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cámaras de seguridad en los hospitales donde nosotros podemos utilizar esto para luego decirle a una persona, mire, devuélvame esa silla de ruedas, o iniciamos un proceso penal por hurto o por robo, como cataloguen como cataloguen los abogados de la institución, ¿verdad? ¿Dónde pueden las personas obtener más información acerca de los deberes? Sí, como dijimos anteriormente, es un deber informarse, ¿verdad? Es un deber de usuario informarse. Pueden acudir a la Contraloría de Servicios, que como dijimos anteriormente, tenemos en todos los hospitales a nivel nacional, tenemos una Contraloría de Servicios. Ahí pueden preguntar sobre sus deberes y pueden saber cómo ejercitarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Ya le digo, porque a veces piensan que con la licencia te tienen que dar el servicio médico, y no es así. Entonces usted puede saber cómo ejercer un deber, ¿cómo? Preguntando. Y entonces en las Contralorías le vamos a decir, bueno, tiene que llevar su cédula de identidad, tiene que saber su cita, acudir puntualmente, etcétera, etcétera, que es un deber, acudir puntualmente a las citas que le otorgan. Acudir inclusive 15 minutos antes de la cita. ¿Para qué? Para que lo pesen, para que enfermería le mida la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, las Contralorías están abiertas para decirle cuáles son sus deberes y cómo ejercitarlos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Un gusto haber tenido a todo el equipo, Gabriela, aquí de vivir mejor, de la UCR, y estamos para servirles a ustedes y a todo el pueblo de Costa Rica. Okay, muchísimas gracias. Con esto terminamos la entrevista de hoy en Vivir Mejor. Recuerde que parte de nuestros deberes es informarnos acerca de nuestros derechos y deberes como usuarios del sistema de salud. Les invito a que nos vean todos los miércoles y domingos por Canal UCR, y también les recomiendo la programación de Saber Vivir en Radio 870 UCR. Hasta la próxima semana.